Amigo Raspu, ¿qué vale, mi Raspu? ¿Cómo andas? ¿A qué andamos? Órale. Hoy vamos a grabar un poco a mi camarada el Rasputín. ¿Por qué te dicen Rasputín, güey? No, pues tú sabes. Ah, bueno. Aquí anda mi camarada el Rasputín dándole el segundo pasón a los Gilas. No. Esto es lo que dejó del primer pase, miren, este es uno de los camaradas que corrió con suerte. Le dejó un chingo, dijo que estaba verde. Hoy se anda rayando mi compa, íralo. No, ¿cuánto? Puras verdes va echando en el cajón, pero pues eso es lo que hay. Está muy chiquitina. Ya no hay de otra, ¿eh? Ah. Bueno. Mira. Hasta ahí llegó de color. Hasta ahí llegó. Sí. Es lo último. Sí. Este es el fin de las guilas. Está bien, miren, les vamos a mostrar un poquito de sus árboles. Esto es lo que hay, esto es lo que dejó en el primer pase. Y déjenme decirles que es una de las mejores líneas que hay, las otras están todavía peores. Pero bueno, es suerte cada quien. Miren, hay una que otra más o menos. Pero bueno, amigos, así es como se le da el segundo pase a las guilas de lo que queda. ¿Qué onda? Bueno, ustedes, aquí anda la doña. ¿Qué, doña? Buenas tardes. ¿Tardes o días, doña? Ah, pues lo que sea es igual, ¿no? Todavía son días, son 20 para las 12. Todavía son días. Oh. Ustedes son los únicos con suerte que andan contentos hoy. Sí, ¿por qué? Pues su línea es la mejor. Pero porque el primer pase estaba muy verde. Bueno, lo que no pudo hacer en el primer pase, hoy lo va a recuperar, ¿no? Sí. Digamos que guardó su dinerito. En el árbol. ¿Tú qué piensas, mi Rasco? Que la quiera. ¿Y la paga va a ser igual o...? No, pues es van que... a ver, ¿hubo aumento o es lo mismo? Pues es que ya no preguntamos, ya entramos y ya nada de... Como todo buen mexicano, ¿va? Lo importante es trabajar, ya si la paga es lo de menos, ¿va? Pues que va a ser lo mismo, ¿no? ¿Sí, no? Pues no creo que le bajen también, ¿eh? No, no creo. ¿Sí, va? ¿Cuánto estaría bien que le subieran? ¿$1, $2? Ah, ya de perdido un 5. ¿Qué, $5? Pues sí, ¿no? Órale. El primero lo pagaron a 30, ¿qué no? A 30 fue el primer pasón, lo bueno. Esta fue a 35, el verde, ¿no? Pues sí. No, pero bueno. Ah, pero miren la doña ahí donde va a escalerear ahorita. Bueno. Como si fuera el primer pase, mire. ¿Ah, doña? Sí, está bueno. ¿A qué hora va a ser la salida ahora? Igual a las 2, ¿no? ¿Igual a las 2? Yo creo que sí. No está muy caliente, ¿no? ¿Sí? ¿O no? No, está igual. No, hombre, la temperatura está chingona, era 75, Mara Guaira. Ya le 75 grados Fahrenheit. Está chido para la pizca. Ahora es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Sí? ¿Qué le toca al cuerpo hoy? Descansar. Hoy descansa, ¿verdad? Sí. No, mañana hay que ir a trabajar. También, ¿ya? Hasta mañana, un rato, ¿no? Hasta mañana acaban aquí, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Sí, mañana. Depende cómo vaya la raza, ¿no? Sí. Pienso que mañana. Hay unos que no les dejaron y van a salir luego. Sí. A ver qué onda. Digo, ¿no? Pero es por saludarse para allá, para los de Oaxaca, que no.
Manda tus saludos, sí, manda tus saludos. Para allá, para todos los de Oaxaca. Échenle ganas, compa. ¿Especial para dónde? Especialmente para allá, para Santa Cruz, si me llegan a ver para allá. Tus familiares, países, amigos allá de... Familiares, amigos, todos los de para allá, Santa Cruz, si me llegan a ver. Un Santa saludo. Cruz, Papalutla, Oaxaca, tu pueblo natal. Pueblo natal, alias El Chelo. Alias El Chelo, mejor conocido aquí en el gabacho como el Rasputín. Ay, cabrón. ¿Y usted, doña? Saludos para... Saludos para todos los que nos ven. Ahí Santa quedó. Cruz. Ay, quedó su saludo. Ahí está. Así están los arbolitos. Esto fue lo poco que fue quedando o mucho del primer pase que se le dio a estas manzanas guilas. Ven ustedes de este lado. Arriba, como podrán observar, el árbol no tiene nada. Solamente abajo, miren, unas cuantas. Esto es lo que andan juntando, esto es lo que se anda cosechando. Esto es lo que mucha gente ya no le gusta hacer, lo que mucha gente dice ya no lo hace. Nada más lo hacen el primer paso y se van. Miren. Así está el cajón, miren. Bueno, aquí en este rancho decidieron juntar todo lo que quedó. Vean ustedes. Ahora, Rayito. Bueno. Ahora sí andas en la pura pinche penca, va. Andas en la pura penquita de... Pero penquita de esa de sábila, de esa delgadita. Sí, ni modo. Ahora sí andamos en... Ahora sí andamos en Madrid, en busca de manzanas, carnal. Ahora sí andas buscándolas, va. Ahora sí andas buscando. Ya ves, pues... Ni modo, eso le tocó al Rayito. ¿Qué es esto? Pero no hay agüita, ¿no? ¿O sí? No, ¿cuál agüitar? No. Ahorita no es bueno agüitarse porque ya lo bueno ya lo chingamos en el primer pase. Ya los billetitos ya están en la bolsa. Ya ahorita ya ya lo que caiga es bueno, ahorita ya. Ahorita ya no es de que 6 y no, ahorita ya. Con 4 que ya está bien. No, hombre, pues de este lado no tiene gran cosa, mira. No, ya ves que no le dejé mucho. Lo único que... bueno de esto es que a cada quien les toca sus líneas donde iban. Oh, sí. Cada quien hace lo que... Cada quien repasa lo que hace. Miren, los únicos árboles buenos son estos de aquí, los que tienen. Los demás están para llorar, pero bueno, ni modo. No lloramos, carnal. Lloramos, es peor. Ay, cabrón, ahora estoy ando sin máscara, ahora sí voy a salir bien. ¿De eso se trata? Agandállate ese arbolito que está bueno. No, allá atrás había unos bien chingones. Estaba chiquita, pero dijo aquel, es arrastre. Y sí, ahora sí. Todavía nos vemos si está grande, está chiquita. Ahorita todo lo que sea manzana va para el cajón, chiquita, mediana, picada, raspada, no importa. No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco, porque no sé, no es el patrón. Aunque esté chiquilla, pero que esté buena. Que esté limpia, no importa que esté chiquita. Mira, cómo es, tira. Está limpiecita, mira. No tiene ni un pinche rasguño. Esas son las que compramos en el Walmart. Estas son las que compramos cuando ya no hay manzana aquí. Son las que nos quedamos al Walmart. Ah, pues está bien. Está la vaina, dijo aquel. Ay. Ay, pues mal, ahora sí. La pinche gota gorda. ¿Y sí? Hay que quemar el pinche monster porque está cabrón. No, hombre, ahorita te hace falta otro para que te actives. Hijo de la chile, no, carnal. Se pone tembloroso la madre. ¿Sí? Sí. Pero sí, sí. Si ya estuviera aquí siendo lo chingado, carnal. Vamos a hacerle el buchi. Pues ahorita te traigo uno y te doy la vuelta y te traigo uno. Masea la mitad, carnal, porque
la mitad de bolsa, pues. Hasta es todo lo que se tiene que caminar para ir a vaciar. Mira, pura pinche. Segundo paso, mira, pero pura pinche de calidad, pero mira. Aquí otra golpeadita, pero eso es normal, ¿sí? Por ahí. Mira cómo está. ¿Eso no sirve? No, no sirve, cañón. No, bueno, por una pinche manchada me bajen dos cajones. Bueno, chavos, hasta ahí dejamos este videito. Espero que les guste. Lo disfruten. Nos vemos en un próximo. Sale.